E aí os teñen, están xa á porta, esa procesión que se vai dirixir rumbo á Praza da Quintana, encabezando esa procesión, está o que se coñece como o Pincerna ou Pertegueiro, que é un seglar, polo tanto, un non relixioso, que encabeza sempre o corpo de acólitos, que son os que van a continuación. Insertado, digamos, nese corpo de acólitos, hai un grupo de peregrinos e representantes da oficina do peregrino. Este ano, como estamos a comentar, apenas hai peregrinos a estas alturas do ano e en vésperas de Ano Santo, algo absolutamente insólito, lamentablemente. E detrás van todos os religiosos que van con celebrar a misa posterior, que van tomar parte neste acto. Hai moitísimos obispos e arcebispos, por suposto, encabezando todo isto, o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, pero cando a él está tamén o arcebispo de Madrid, o emérito de Madrid, que foi tamén arcebispo de Santiago, Antonio María Rouco Varela, están os arcebispos de Pamplona e Tudela, o de Oviedo, o de Tánxer, os obispos galegos de Tui, de Lugo e de Ourense, o obispo de Astorga, o de León, en fin, moitísimos religiosos tamén, obviamente, é un acto fundamentalmente religioso, que van con celebrar, insisto, toda esta cerimonia de apertura da Porta Santa. Como agardamos tamén que haxa moita xente nova que se cadra, a veces damos por feitas moitas cousas, non? Insistimos, a Porta Santa ábrese tan só nas vésperas do Ano Santo. O Ano Santo celebrase, insistimos, cando o Día de Santiago, patrón de Galicia, o 25 de xullo, cae, celebrase nun domingo. E a partir de aí é por esa porta pola que ao longo do ano pasan todos os peregrinos. Este ano 2021, polo menos nos primeiros meses, Fernando, non agardamos que sexan moitos, pero as previsións si falan, desde a propia oficina do peregrino, os propios hosteleiros santiagueses, a propia Xunta de Galicia, agarda que se por fin as vacinas van funcionando e a pandemia vaise puidendo dobregar, pois a partir da segunda metade do ano, cara o verán, si se pode activar e si poidamos ter un ambiente realmente de ano xacobeo. Si, sí, nunca é o primeiro trimestre do ano o de máis afluencia de peregrinos. En aquí nos últimos anos, eu creo que en todos os momentos había moreas de peregrinos en Compostela. ¿No? Partíanse marcas case cada mes, non? Claro, antiguamente, en concreto, as épocas, na Edad Media, as épocas máis fortes de asistencia de peregrinos eran justamente no outono e na primavera. Non? E era cando máis xente acudía ata Compostela. Non? Ese é o coengo electoral que vai a, desde as escaleiras da Quintana, vai a dar comezo a munición introductoria desta celebración. Un año de gracia, año de perdón y misericordia. ¿Y cómo significar el acceso al perdón del Señor? Abriendo una puerta. Eso intentaron hacer quienes la construyeron en el siglo XVI. Sin embargo, muchos peregrinos ganaron el jubileo sin que esa puerta existiera. De ahí que no sea necesario pasar por ella, ni baste tampoco con pasar por ella para lograr el jubileo. Pero es altamente significativa. Por eso suele llamársele la puerta del perdón. Después de los ritos iniciales en esta plaza de A Quintana, el señor arzobispo abrirá la puerta y entraremos en la catedral para celebrar la Eucaristía en honor de Santa María, Madre de Dios, y festejar además el comienzo de un nuevo año con el Día de la Paz. Aí vemos agora precisamente ese martelo do que falaba antes Eduardo e a chave coa que simbólicamente se vai a abrir a porta e vai a dar a supoñer, digamos, que o comezo do Ano Santo de 2021, un Ano Santo que dura precisamente ata a mesma hora do 30 de decembro do próximo ano. Escoitamos tamén de fondo a primeira das composicións que Juan Durán realizou para este acto. Vanse intercalar con algunhas das estrofas do Salmo número 121 e posteriormente xa escoitaremos o saúdo do arcebispo de Santiago, Julián Barrio.
Ahí tenéis ese quinteto de Metais que toma parte en la interpretación de esas piezas de Juan Durán. Veíamos también Os Paraugas, que tristemente desglosan un pouco o aspecto exterior, xun toco feito de que haxa tan pouquiña xente fora podendo asistir a estes actos, que contrastan co imponente aspecto interior que antes comentaba o noso compañero Carlos Amado da Catedral de Santiago, unha vez restaurada, unha vez acometidas esas obras que duraron prácticamente 10 anos, en as que se investiron, calcúlase, alrededor de uns 20 millóns de euros. Ellos vemos situados justamente no primeiro andar, digamos, da primeiro corpo, sobre o primeiro corpo da Torre do Reloxo, da torre feita por Domingo de Andrade, rematada a finais do século XVII, e que forma ese ángulo de esquina entre as platerías e a Plaza da Quintana. Agora comeza a procesión co canto tamén, como decías antes, do Salmo 161, co que a comitiva se vai a chegar ata a zona da Porta Santa. Tradicionalmente, cando non chovía, esa procesión que sai da Porta Santa encaminhábase xustamente ata o paredón de enfrente onde está o convento de San Paio, e logo parello o paredón ía ata a altura da Porta Santa, e dende ali era cando se dirixían a propia Porta Santa dunha maneira, digamos, perpendicular ou directa, ¿no? Por mor da chuvia, por mor da situación da pandemia, etc., como ven, recortan un pouco, a chamaban xusto a carón da propio edificio catedralicio. Eresan eses puntos que marcan as posicións de cada persoa con esa distancia interpersoal en todo momento. O Salmo 121, que é ese tan popular nas ceremonias religiosas, que comeza dicindo iso de que le dice a cando me dixeron imos á casa do Señor. Ese é o Salmo que se está a interpretar agora de fondo. E detrás das autoridades religiosas nesta procesión, unha vez se atoparon no interior do templo da Basílica de Santiago, van as autoridades civis, digamos, non? Encabezadas por, neste caso, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, pero nestes momentos exercendo como representante do rei, como delegado rexio neste acto. Falabas antes de desde cando se celebran os Anos Santos en Compostela. Bueno, aí hai unha dúbida ou unha discusión ou dúas tendencias, uns que din que precisamente foi desde 1122 cando se celebrou a primeira en tempos de Calixto II e que logo sería confirmada coa bula Regis Eterne do Papa Alexandre III en 1179. Pero isto realmente non se confirmou ou non está confirmado, porque mesmo se dúbida da propia veracidade desa bula Regis Eterna. E hai outra tendencia, si esta de 1179 considera, por lo tanto, que o primeiro Ano Santo que se celebrou oficialmente foi o de 25 de xullo, foi en 1182, ainda que se recoñecería que xa había indulxencias dende o tempo de Calixto II, ¿no? Por lo tanto, para este sería o ano 1182. Pero a verdade é que no ano 1300 foi cando se celebrou o primeiro xubileo en Roma, en tempos do Papa Bonifacio III, e en Compostela, probablemente a partir de aí, en 1428, se celebrase o primeiro Ano Santo en tempos do arcebispo Don Lope de Mendoza. Se ven, o primeiro Ano Santo que está documentado por escrito é o do ano 1434, e en 1484, 50 anos despois, o Papa Sixto IV, neste caso, sí que confirmaba estas indulxencias do xubileo compostelano. Non ha sido da Porta Santa, porque, como ben saben, 1500 foi cando empezaron a abrirse as Portas Santas en Roma, a primeira de San Juan de Letrán, logo a de San Pedro, para comenzar ou inaugurar así os Anos Santos. Tamén un pouco, vendo como se facía en Roma, se decidiu en Compostela, parece ser que abrir unha Porta Santa, unha Porta do Perdón. Sería, polo tanto, en tempos de Fonseca, despois dese 1500, Fonseca en concreto estivo como arcebispo en tres Anos Santos, o de 1507, 1512 e 1518. E aí se abriría a primeira porta interior, e non esa porta exterior que vemos a quedar xusto a Quintana, que moita xente cree que sea a Porta Santa, e iso é unha nova portada, digamos, anterior que se fixo xa no século XVII, no ano 1611, para proteger a parte traseira e para tapar un pouco e uniformizar un pouco toda esta fachada da catedral. De modo que
o anos antes, discútese se foi no século XII ou no XIV, cando comezou como tal, ainda que si había moitísimos peregrinos, non quere dicir que viñeran o anos antes, pero peregrinaba moitísima xente ata Compostela e a Porta Santa a partir do século XVI-XVII, cando se establece como rito habitual. Vemos esa alfombra floral, a que tamén se refería antes a nosa compañeira Maite, alfombra que é unha das novidades dos actos deste ano, que foi elaborada pola Federación Galega de Alfombristas e que, a pesar do mal tempo, da chuvia que cae sobre Santiago, pois segue lucindo. Eu non sei, Fernando, se unha cousa xeracional, pero, en todo caso, penso que a marxe do estritamente religioso, desde o ano 93, sí que o xacobeo no eido social, no eido extra religioso, sí que colleu outra dimensión. E que isto que queremos dicir? Vamos a ver, digamos que o ano santo é algo que organizaba totalmente o poder religioso, o arcebispado, o cabido de Compostela, non? Ata o ano 93 sempre se chamou ano santo. Dende o ano 93 foi a primeira vez que se utilizou, digamos que polo poder civil ou polas institucións civis, o nome de xacobeo. Xacobeo 93 é o primeiro ano en que se deixa de chamar estrictamente ano santo por todo o mundo e se muda e empeza a falarse tamén de xacobeo. Escoitamos os saúdos xa do arcebispo de Santiago, Julián Barrio. Queridos hermanos e hermanas, queridos radioyentes e televidentes, vamos a iniciar con el rito de la apertura de la Puerta Santa este nuevo año santo 2021. Lo hacemos en el marco incomparable de esta plaza de la Quintana junto al sepulcro del apóstol Santiago. Desde hoy, continuando con nuestra venerable tradición compostelana, esta plaza será testigo durante el año santo de la llegada de peregrinos que vienen, no solo a venerar los sagrados restos del apóstol Santiago, sino también con el deseo de llegar después del camino a la meta que es Cristo, convirtiendo sus corazones para la santificación del mundo. Ante nosotros se abre la Puerta Santa. Es Cristo mismo que a través del ministerio de la Iglesia nos introduce en el reconfortable misterio del amor de Dios, amor sin medida que abraza a todo ser humano. Roguemos pues a Dios nuestro Padre para que en compañía del Santo Apóstol Santiago, con la intercesión de la Virgen Santa María, Madre de Dios, bajo cuya advocación comenzamos el nuevo año santo y el nuevo año, preparemos nuestros corazones para encontrarnos con Cristo el Señor. Que el Espíritu Santo reavive nuestra fe y la de todos los peregrinos para ser de verdad piedras vivas en el seno de esta Iglesia de la que formamos parte, y haga que el año jubilar sea un año de gracias para todos los que en cuerpo o en espíritu visiten durante este año santo nuestra Basílica Compostelana. Oremos. Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y Padre de todos, ayúdanos propicio en este año santo que iniciamos para que, aceptando de corazón tu mensaje de paz y reconciliación, podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. E despois deste saúdo por parte do arcebispo de Santiago e desa oración, a cerimonia vai continuar cunha primeira lectura do Evanxeo, unha primeira, digo, porque despois na misa que se vai celebrar no interior da catedral, obviamente tamén haberá unha lectura do Evanxeo, neste caso tamén na posterior un fragmento do Evanxeo de San Lucas, neste caso que imos escoitar agora de seguido do capítulo 4, Evanxeo de San Lucas, que é o terceiro, como saben, dos 4 do Novo Testamento, o máis detallado tamén, o máis extenso, e o que máis se refire, o que máis referencias fai a esta época do ano na que estamos, a que conmemora o nacemento de Xesús, o Nadal.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Eran los versículos 16 a 21 do capítulo 4 de ese Evangelio de San Lucas. Ahí tenemos en primer plano esa bandeja tanto coa chave como co martelo, cos que se vai celebrar o rito posterior de apertura na Porta Santa. Antes, imos escoitar tamén, Fernando, agora a mensaxe da súa santidade o Papa Francisco en boca do nuncio en España, o filipino Benedito Auza. Sí, Bernardito, creo que é un... Bernardito. Ten un nome realmente complicado. Efectivamente, el Señor irá a la zona de su santidad, donde se producen esas lecturas, leerá Juan Bon, el mensaje llaman, del Papa con motivo que, del Año Santo 2021. Como está explicando Coengo Electoral, pues vaya a dar lectura a esa mensaje del Papa lectura, de cara a este Año Santo do Año 2020. Recordemos que el primer Papa que vio hasta Compostela en una celebración do Año Santo fue San Pablo II en el año 1982. A su excelencia, Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Querido hermano, con ocasión de la apertura de la Puerta Santa, que da comienzo al jubileo compostelano de 2021, con el lema «Sal de tu tierra», hago llegar mi afecto y cercanía a todos los que participan en este momento de gracia para toda la Iglesia y, en modo particular, para la Iglesia en España e Europa. El lema que han elegido para este año, así como la carta pastoral que la acompaña, evoca las palabras de San Juan Pablo II en el mensaje del Año Santo Compostelano del 1999. Como Abraham, los peregrinos que caminaron durante siglos hacia el Finisterre dejaban la propia casa para ir en busca de la tierra que el Señor habría de mostrarles. Abandonaban las seguridades engañosas de su pequeño mundo para ponerse en manos del don de Dios. Al ponernos en camino tras las huellas del apóstol, salimos de nuestro propio yo, de esas seguridades a las que nos aferramos, pero teniendo clara nuestra meta. No somos seres errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Es la voz del Señor que nos llama, y como peregrinos la acogemos en actitud de escucha y búsqueda, emprendiendo este viaje al encuentro con Dios, con el otro y con nosotros mismos. La finalidad es llegar a los confines de la existencia, a ese Finisterre que nos marca la tumba del apóstol. Caminar como un proceso de conversión que inicia en la tierra de la que salimos
y concluye en la patria a la que nos dirigimos. Una experiencia existencial en la que la meta es tan importante como el camino mismo. Como decía el poeta Antonio Machado, se hace camino al andar. No hay recetas previas. Peregrinar debe ser para nosotros un caminar al paso con el que es camino, verdad y vida, con aquel que quiere entretenerse con nosotros para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. En ese itinerario, la misericordia de Dios nos acompaña, y aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta es superada por el amor, que permite mirar el futuro con esperanza y estar listos para encaminar nuevamente nuestras vidas. Caminar haciéndonos prójimo supone el esfuerzo de ir ligeros de equipaje, sin apegos, y vivir en continua tensión hacia ese anhelado encuentro con el Señor. Confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos, nos ayuda a reconocer en el prójimo un don que Dios nos entrega para acompañarnos en este viaje. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien, y esta experiencia se fragua en el camino. La hacen los peregrinos todos los días, esperándose, apoyándose, compartiendo fatigas y logros. Una travesía que empezaron solos, cargados de cosas que pensaban que les serían útiles, pero que acabarán con la mochila vacía y el corazón lleno de experiencias que se han ido fraguando en contraste y en sintonía con las vidas de otros hermanos y hermanas nuestros que provienen de contextos existenciales y culturales diferentes. Una lección que debe acompañarlos toda la vida. Caminar como discípulos misioneros, reavivando en nuestro corazón el mandato del Señor a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. De este modo, la peregrinación a la tumba del apóstol se convierte en una llamada a la misión, a convocar a todos a esa patria hacia la que avanzamos. Al hacer el camino, nos unimos espiritualmente al pueblo que tiene puesta su mirada en Dios, un pueblo peregrino y evangelizador. Evangelizar supone saber de pan y hogar, la patria prometida a la que convocamos en el nombre del Señor. No es un ideal utópico, sino una meta concreta, conocida, recordada, una calidez que nos acompaña y espera. La calidez del hogar nos hace creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y del cariño de la encarnación. El peregrino es capaz de ponerse en manos del don de Dios, consciente de que la patria prometida está ya presente en aquel que ha querido acampar en medio de su pueblo para custodiar su viaje. Es así como toca el corazón del hermano, sin artificios, sin propaganda, en la mano tendida dispuesta a dar y acoger. Al llegar a la Puerta Santa, tres gestos nos recuerdan el motivo de nuestro viaje. El primero es contemplar en el pórtico de la gloria la mirada serena de Jesús, juez misericordioso, que con sus brazos abiertos nos ofrece su perdón y nos recibe en su casa. Esta es la razón por la que un día salimos de nuestra tierra, entrar a la que Él nos está mostrando. El segundo es el emotivo abrazo a la imagen del apóstol peregrino. Abrazamos en él a la iglesia entera y recordamos que no es una institución abstracta, sino que se encarna en el santo de la puerta de al lado para mostrarnos el camino de la fe que profesamos. El tercero es la participación a la liturgia eucarística, el sonido de las campanas, el humo del butafumeiro, los cantos y las plegarias. Nos invitan a sentirnos pueblo de Dios,
que hace de sus tradiciones un cántico de alabanza. Un solo corazón que se hace casa de Dios y de los hombres y los llama a compartir la alegría del Evangelio. Al agradecer finalmente los esfuerzos de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, así como los de todos los que colaboran en la realización de este año jubilar, les imparto con afecto la bendición apostólica. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Roma, San Juan de Letrán, 17 de diciembre de 2020. Pues esa era a mensaxe do Papa Francisco, como acabamos de escoitar, mensaxe datada hai apenas un par de semanas, que leu o seu nuncio en España, Bernardito Auza, unha mensaxe na que non faltou unha mención o poeta español Antonio Machado, que falou tamén de confiar o noso corazón aos compañeros de camiño como fan os peregrinos, e que rematou coa mención dos tres xestos que marcan a chegada a Santiago daqueles que veñen camiñando e que este ano van cruzar esa porta santa que en breve se vai abrir. Contemplar en primeiro lugar a mirada xenerosa, dixo, de Xesús desde o Pórtico da Gloria, ese Pórtico da Gloria recén restaurado. Abrazar o apóstolo, que é como abrazar, dixo, a toda a Igrexa, unha entidade en absoluto abstracta, e finalmente participar na Eucaristía que se celebra a posteriori. Se son os tres xestos que, segundo o Papa Francisco, deben marcar, insisto, a chegada dos peregrinos ata Compostela. E isto que estamos escoitando agora é un himno gregoriano chamado Veni Creator Spiritus. Sí, que máis ou menos di: ven Espíritu Creador, visita as ánimas dos teus fiéis, enche coa tua divina gracia os corazóns que creaches. E a partir deste Veni Creator, e cando realmente comezo que en sí o rito da apertura da Porta Santa, e estamos, por tanto, pois a moi poucos minutos de que comece esta celebración deste ano santo de 2021. Esa quintana está formada toda, esa quintana de mortos a parte de abaixo, de vivos a de arriba, pero que ata ben entrado o século XVII se chamou Quintana de Pazos, porque aí había vivendas, casas, notaría, a casa do concello, etcétera, etcétera. Era tamén fundamentalmente un cemiterio urbán, cemiterio religioso, e tamén lugar de celebración das propias festas. Desde esta propia plaza tamén o 25 de xullo se lanzaban fogos artificiais, fogos que, por certo, tamén en Compostela se celebraban ata o século XVIII ou XIX. Nesta data lanzabas de fogos artificiais para celebrar este día da apertura da Porta Santa, que xa comezaba pola mañá, igual que o 25 de xullo, que o 24 de xullo ás 12 da mañá, co paseo por esta praza da Quintana dos xigantóns da Igrexa de Compostela. Estamos, polo tanto, señoras e señores, a piques de chegar o momento central de toda esta celebración, o momento en que se vai abrir a Porta Santa. Vai quedar, polo tanto, inaugurado o ano santo, o Xacobeo 2021. En canto remate este canto, o arcebispo de Santiago vaise dirixir, está facendo de feito xa, cara a Porta Santa. Ali vai recibir ese martelo donado o 25 de xullo de 2019 por un matrimonio de fieis alemáns residentes xa en Santiago, un martelo feito en prata e en madeira poucos anos antes, en 2016. Con él golpeará a porta o arcebispo de Santiago, e posteriormente, como dicía Fernando Madriñán, completará o rito abrindo a porta coa chave. Sí, tradicionalmente, como dicen antes, caía unha parede que se montaba os días anteriores de pedra, con uns operarios desde dentro, evidentemente, era o que facían ese traballo de tirada, despois de ese golpe simbólico, de esos martelazos simbólicos do arcebispo, que este ano se van a completar, ademais, con esta apertura cunha chave. A porta que hai actualmente é de dúas follas e de bronce do ano 2004 dun artista compostelán que se chama Jesús León, e que é a que vai abrir con esa chave o arcebispo. Xa no ano 2010 houve a polémica de si derrubar a parede que había detrás ou simplemente abrir
a porta coa chave. En aquel momento, despois de moitas discusións do cabido e da igrexa, pois decidiuse manter a tradición aínda desa parede de pedra. Este ano, despois das obras de reforma e do traballo e xente que se fixo dentro para cuidalo, pois parecía perigoso mesmo polo polvo e pola mancha, pois que se fixera esa, se derrubara unha parede de pedra. Por lo tanto, abrirá esta porta. Soan en Santiago as badaladas das 5 en punto da tarde. Puntualidade exquisita, absoluta, nesta celebración da apertura do Ano Santo compostelán. Aí teñen xa co martelo na man o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, a piques. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Aí golpea por primeira vez. Entraré en tu casa, Señor. Me postraré ante tu templo santo. Segundo golpe con martelo. Segundo golpe después del segundo versículo de otro salmo. Tercera lectura brevísima. Abrid las puertas, que nuestro Dios está con nosotros. Y dio muestras de su poder a Israel. Le precederá con tercero golpe. Agora tradicionalmente caería toda a Porta Santa que estaría festa detrás, pero que este ano, como decimos, por primeira vez muda un pouco ese simbolismo. Este é o día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Está quitada la fechadura. El pueblo que sabe aclamarte caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Y quitada la fechadura, pues procede a abrir una de las dos puertas, las dos follas de esta puerta. Cada sexto que va realizando el arcebispo va acompañada de la lectura, insisto, de un pequeño fragmento de un salmo. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Fotógrafos agarrando dentro en gran cantidad, e agora faise un momento de parada, porque agora cando se procede a limpar, digamos, tradicionalmente as xambas da propia porta, que en este caso non sería necesario, os restos porque, que quedaban efectivamente, de... en este caso non haber unha parede aí, de feito non se produce, por eso sale o arcebispo para un momento, para simbolizar ese momento, e ademais porque uns peregrinos van a adornar, creo que, por lo menos es lo que estaba previsto, hablar con flores un poco esa entrada de la puerta, ¿no? De que la mayor parte ya estaban puestas ahí en la zona exterior. O sea, igual esta parte exterior, como decíamos antes, esta parte exterior de la zona de la Puerta Santa, de una puerta del año 1611 que se fijó cuando se mudó toda esta pantalla que se le puso a la antigua catedral medieval, ¿no? Estaban ahí los compañeros de la prensa gráfica captando ese momento. As veces abusamos do concepto ou do termo de momento histórico, pero sen dúbida non hai precedentes da apertura dun Ano Santo en que o arcebispo de Santiago e todos os seus acompañantes leven unha máscara diante da cara. Agardemos que sexa, como dicía Carlos Amado, a última vez. Sen dúbida é unha foto para a historia que todos querían captar. E tamén convidámoslos, por certo, estamos lembrando ese muro que se derrubaba antigamente. En todas as ceremonias anteriores convidámoslos, porque fixeron un gran traballo os nosos compañeros de documentación, a visitar a web, a página na internet da CRTVG, porque aí están compilados e disponibles para todos vostedes todas as aperturas anteriores dos últimos anos, desde que existe a CRTVG, dos anos 93, 99, 2004, todas esas ceremonias en que sí caía o muro de pedra despois de ser golpeado co martelo. E vemos aí un momento un dos símbolos tamén, a coñecida como a lanterna, que está na parte superior da torre do reloxio, que se ilumina precisamente despois de abrir a Porta Santa e permanece iluminada durante todo o ano para sinalar o camiño aos peregrinos pola noite cando se chegan a cara a Compostela. Oh Dios, que te serviste de Moisés para instituir el favor del pueblo de Israel, el año del jubileo, que somos hijos tuyos,
empezar felizmente el año jubilar establecido por tu autoridad y que se inaugura con la apertura de esta puerta. Haz que los que entremos a ganar las indulgencias del jubileo salgamos con un corazón contrito y obtengamos el perdón de todas nuestras deudas a fin de que un día pasemos a gozar de la gloria celestial con que nos obsequia tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que ven que acompaña vestido de negro al arzobispo es precisamente don Elizardo Temperán, que es prefecto de ceremonias, o que realmente organiza, día que ahora se abre, ahora se pecha, organiza y decide mantener todas estas tradiciones, asustándolas ahora a todas estas necesidades que se plantean por mor dos tempos y las circunstancias en cada momento, ¿no? Ahora irá, cada diante pasará, a primera persona que pasará a Porta Santa será el propio arzobispo. Y luego xa dentro da catedral na Sirola agardará para que pase o resto da xente que permanece. Aí ven, antes porque... vai se producir ese momento que dicías antes de adornar efectivamente a porta. O acceso da porta con esas flores. É así como limpiar as xambas para retirar os restos que pudiera haber, non? Os teus diáconos Ramos de Olivo, e posteriormente, segundo está no programa, polo menos, eses peregrinos que asoman aí ao fondo colocarán as flores para adornar a porta. E ese pequeno calexón que está entre a Igrexa do Salvador e a Igrexa de Mondragón, as capelas interiores da catedral, hai este pequeno pasillo que se fixo ao facer a porta exterior, non? Unha porta exterior tamén coñecida como a porta dos 27 ou dos 24, porque viron aos seus lados precisamente os 24 imaxes de apóstolos e profetas que no seu día formaban parte do coro de pedra que fixeron o mestre Mateo e que foi retirado precisamente cando se fixo esta porta alrededor do ano 1600 no tempo do arcebispo Juan de San Clemente e posteriormente Maximiliano de Austria. Agora é o momento da entrada e realmente o primeiro peregrino do ano 2021 que vai a pasar a Porta Santa, Monseñor Xulián Barrio. Así óllase antes de facer a entrada á catedral. E esa é a imaxe xusto desde dentro da xirola do arcebispo a piques de entrar no recinto interior da catedral despois de tomar a cruz. Unha cruz nova. Agora agardaría que pasen todos os componentes da comitiva, porque é o arcebispo que vai a pechar esta comitiva procesional polo interior da catedral. De seguido, polo tanto, hai unha segunda procesión nunha orde diferente a que chegou a Quintana procedente da porta de Praterías. Realmente en esta procesión iría moitísima máis xente, porque acudía toda a xente á Plaza da Quintana e entraba toda a xente que participaba. A maior parte do acompañamento civil e mesmo religioso xa está dentro da igrexa, da catedral, agardando, porque por as circunstancias que coñecemos e da que vimos falando, pois non podía haber aí unha aglomeración de xente na propia Plaza da Quintana. Don Segundo Pérez. O vicario da arquidiócesi.
esta peza musical que estamos a escoitar é outro salmo, salmo número 99, Jubilate Domino, Omnis Terra, Servite Domino in Laetitia, algo así como aclamade o Señor terra inteira, servide o Señor con ledicia. Por lo tanto, en marcha xa polo interior do templo, da Basílica, da Catedral de Santiago, encabezada en este caso pola máxima autoridade eclesiástica presente, o arcebispo de Santiago. Ven detrás, uns cantos metros, na terceira fila, o delegado rexio, en este caso, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Remate a procesión, o seguinte momento é cando o arcebispo vai entonar esa peza reservada, Fernando, as celebracións litúrxicas máis importantes, o Te Deum, non? Que se reserva, digamos, a momentos especialmente senlleiros, digamos, das celebracións litúrxicas. Pois unha vez ocupen as súas posicións todas as autoridades eclesiásticas, lembramos que co-celebran un feixe de bispos e de religiosos esta misa coa que vai concluir o acto de apertura do Ano Santo. Ven as autoridades civís xa situadas nos seus respectivos lugares. Veamos en segundo plano o alcalde de Ourense, o señor Jácome, tamén o voceiro do Grupo Popular no Parlamento, o señor Puy,
como ven, é estremecedor ver tan pouquiña xente, non, dentro da nave central, ¿no? Da nave central da Catedral de Santiago. Bueno, hai un aspecto distinto que ten habitualmente, ¿no? O que tiñamos acostumados a verlo, ¿no? Pouco a pouco irá mudando, suponse, e recuperará nunha parte, digamos, a forma de sentir no interior, pero noutra parte, evidentemente, pois mira, por exemplo, esas columnas que agora se ve todo ese pintado que tiñan na época do barroco, pois recuperouse e dalle outra luminosidade e outra distinción a que se pode ver. A incensación do altar por parte do arcebispo antes de que comece en sí mesmo que a celebración, que veamos o cantor de José Luis Vázquez, que dirixe tamén os cantos da propia catedral, e o organista, que veamos tamén aí un momentiño, é Adrián Regueiro, participa Candaeles, a capela de música da catedral, e o quinteto Hércules Brás, que comentábamos antes, nas interpretacións da obra de Joan Durán. E ese sexto, o do incienso, que despois veremos, por certo, ampliado coa imaxe esplendorosa do Botafumeiro da catedral na parte final da Eucaristía, que se cadra, moita xente sabe, pero se cadra outra non, o incienso, o uso do incienso no interior dos templos remontase á Idade Media, en concreto en Santiago, pois cando chegaban todos aqueles peregrinos nas condicións hixiénicas que naqueles séculos había, ou non hixiénicas directamente. Claro, o cheiro, o olor no interior da Catedral de Santiago neste caso tiña que ser tremendo, non? E esa é a orixe de que se empregue o incienso, de que se empregue o botafumeiro para, digamos, purificar o aire dentro. Bueno, esa é unha das interpretacións na que máis tempo se promoveu, se levou. En realidad, o incienso faise non só na Igrexa de Compostela, faise en moitas igrexas, significa un pouco ese fume que sube, eses olores santificados que suben ao ceo, representa, segundo a tradición religiosa, as oracións que suben cara ao ceo, non? Evidentemente, tamén pode ter en Compostela un outro tipo de utilización relacionado co que dís, porque evidentemente ata o século XV, século XVI, dormía a xente, pernotaba no interior da propia catedral, unha catedral que hasta 1521, fai 500 anos xustos, pois era de portas abertas, non pechaba nin de día nin de noite, dormíase aí agardando a celebración da primeira misa da mañá. E agora interpreta a capela de música da catedral o Gloria da Misa de Ángeles de Domenico Bartolucci, e a partir de aí, digamos que de alguna maneira, comeza xa a celebración da liturxia da palabra na misa que imos a seguir a continuación. Teñen a imaxe do Botafumeiro que rematará despois o seu uso, rematará por a conclusión da Eucaristía na parte final, xa despois da comunión. O alcalde de Santiago en primeiro termo, Xosé Bugallo, ao fondo, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, detrás dele estaba o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.
camisa de anxos que, Fernando, unha das máis populares do Corpus Gregoriano, podemos dicir, non? Sí, as misas de anxos, hai moitos autores que fan unha misa de ángeles, ou de anxos, perdón, misa de ángeles, e que escoitaremos tamén algunha peza, por exemplo, do mestre de capela Nemesio García Carril, da súa misa de anxos, este é de Bartolucci, como dicimos, e hai, bueno, dentro deste tipo de cantos, os que se celebran en diferentes ocasións, non? En grandes solemnidades, por suposto, claro. Unha sorte de representación do que sería o canto dos anxos anunciando o nacemento de Xesús, non? As imaxes que vemos reiteradas son os retablos dos dous órganos que hai na nave central da Catedral de Santiago. Son os dous, un de 1704 e outro de 1709. E son ese retablo obra de Miguel de Romay, que é outro dos grandes nomes tamén dos retablos e da construción de distintas pezas na Catedral e en Compostela. E estamos a recibir agora mesmo imaxes que comparten con nós de como se está seguindo esta ceremonia en diversos lugares do mundo. Isto que están vendo vostedes en directo na Televisión de Galicia está se pudendo ver, por exemplo, no aeroporto de Dublín, no centro galego de Bos Aires, mesmo en Milán tamén nos chegan imaxes desta apertura do Ano Santo 2021, o ano civil, digamos. Inaugurarémolo en pouco máis de 6 horas o Ano Santo, desde o momento en que se abriu a porta, esa porta santa na Praza da Quintana, está formalmente inaugurado. Estamos xa no 2021 en termos xacobeos, digamos. En esta ocasión abriu, nunca mellor dito, a porta, porque ata agora estaban cerradas todas as portas da catedral ata o día de onte que se volveu a abrir, ¿no? Original de Santa María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna. Concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tempo para as lecturas. Las lecturas que vamos a proclamar se refieren a Cristo, nacido como hombre para que los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. En línea con las bendiciones que a Aarón y sus hijos habrán de pedir para los creyentes de Israel por indicación divina, y merced al Espíritu Santo que el Señor envía a los corazones de los cristianos para invocar a Dios con el título de Padre, reconocemos en Jesús al Hijo de Dios y debemos conservar en el corazón todo eso en lo que creemos, a imitación de la Virgen María. A primeira das lecturas vai ser do libro dos números. E vais a realizar en galego. Naquel día, o Señor faloulle a Moisés. Dilles a Aarón e seus fillos: desta maneira habedes de bendir os fillos de Israel. Que o Señor te bendiga e te garde, que faga brillar o seu rostro sobre ti e che conceda a súa gracia. Que o Señor volva os seus ollos cara a ti e che dé a súa paz. Invocarán así o meu nome en favor dos fillos de Israel e eu bendicireinos. Palabra do Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Señor,
Salmo responsorial a segunda das lecturas, neste caso dunha das cartas do apóstolo San Paulo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
E mentres en todo o Aleluya, que como en todas as misas precede a lectura do Evanxeo, neste caso, como xa dixemos, vai ser outro fragmento do Evanxeo de San Lucas, o referido ademais a este tempo de Nadal, estamos comprobando a través das nosas redes sociais e con emoción, teño que dicilo, como moitísima xente de diversas partes do mundo están seguindo a través das redes sociais da CRTVG esta cerimonia de apertura do Ano Santo. Están a encher esas redes de comentarios, de lembranzas da súa propia experiencia no Camiño de Santiago, de vos desexos para nós, para todos os galegos, para esta terra. Teño que dicir que moitos deles en idiomas como o alemán ou o sueco non os entendo. Podo intuir por onde van, pero sí, hai mensaxes en brasileiro, en italiano, por suposto en castelán, de moitísima xente, máis de 5.000 persoas, por exemplo, a través da canle da CRTVG en YouTube. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Ás 5:37 minutos da tarde, estamos asistindo este 31 de decembro á cerimonia de apertura do Ano Santo Xacobeo 2021. De seguido tomará de novo a palabra o arcebispo de Santiago, Julián Barrio. Antes escoitábamos, hai cousa dunha hora, a mensaxe da súa santidade o Papa Francisco en voz do seu nuncio en España. Agora procédese á homilía, á mensaxe propiamente do arcebispo de Santiago ante a apertura deste Ano Santo. Vendrán de todos los pueblos proclamando las alabanzas del Señor. Con el sentir del profeta Ageo, también yo os digo esta tarde, ánimo, gentes todas, adelante, que estoy con vosotros, oráculo del Señor. Mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis. La verdad, queridos hermanos y hermanas, nos posibilita el ser servidores de la fe en este año santo, tiempo de gracia y bendición para los que sufren y han perdido la esperanza, o para los que la esperanza
ha venido a menos en ello. Y tiempo de sanación y de encuentro en el que hemos de aprender a cultivar una memoria potencial, penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones, apoyándonos en la tradición apostólica que fundamenta nuestra fe. Saludo con afecto al señor delegado regio, al señor nuncio de su santidad, al señor cardenal, a los señores arzobispos y obispos, al cabildo, al señor alcalde, a las autoridades, a los sacerdotes, miembros de vida consagrada, seminaristas y laicos, a los peregrinos y a cuantos a través de la radio y de la televisión participan en esta celebración tan significativa espiritualmente para esta diócesis que agradece el don de la providencia de Dios por habérselo confiado. Bienvenido el señor peregrino. Soyez-vous bienvenus à la maison de Saint-Jacques, dans cette année jubilaire compostelane. Cette église vous salue affectueusement, vous soit repetindo o seu saúdo neste caso vous offre son hospitalité et vous remercie vivement d'être venu pour témoigner votre foi. Merci beaucoup. In name der Jakobuskirche heißen Sie herzlich willkommen in Haus des Apostels Jakobus. In diesem heiligen Jahr. Y ahora en alemán. Ebenfalls möchten wir Ihnen unsere Gastfreundschaft bitten. Zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mit dem Ziel Ihren Glauben zu bezeugen nach Compostela gekommen sind. My dear brothers and sisters, welcome to the home of Apostle Saint James. A bienvenida al arzobispo también en inglés a todos los peregrinos que van a visitar o que piensen visitar Santiago a lo largo de este año. Peregrinos como los que nos están escribiendo, insisto, en nuestras redes sociales, desde Portugal, desde Brasil, desde Francia, desde los Estados Unidos. Benvenuti, cari fratelli e sorelle. Alfredo desde Italia, por ejemplo. Saremo molto lieti di trovarvi. Santiago protege los caminantes que visitarán el Teu Santo Sepulcro en este año compostelano, escribe. Por la vostra testimonianza di fede. Tante grazie a tutti i peregrini. Meus ben queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a casa del señor Santiago. Saúdo vos con agarimo y agradeceréis moito a vosa presencia en este año compostelán, que a graza e máis la paz sexan con todos vos. Moitas grazas. Queridos hermanos e hermanas, hemos comenzado el Año Santo, abierto siempre a la providencia de Dios, a ese milagro de la vida de cada día, pequeño o grande, si bien es verdad que no hay milagro pequeño. Agradecemos a la providencia que no hayamos tenido que utilizar los paraguas cuando era previsible a la hora de esta apertura de la Puerta Santa. Damos gracias a Dios. Hace unos momentos he tenido el gozo de abrir la Puerta Santa, un gesto cargado de simbolismo. He llamado a la Puerta de la Misericordia, convencido de que al que llama, se le abre. Ha comenzado este Año Santo compostelano en unas circunstancias especiales que hemos de afrontar con la esperanza cristiana, que es audaz y sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que acortan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más digna. Así lo percibimos en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
que dijo sí al proyecto divino. Misterio profundo en el que se nos revela que lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios no lo es. ¿Y cuántos son los proyectos que en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, nos parecen imposibles? Como los pastores, vamos al encuentro del niño Dios, mostrado a los humildes y a los sencillos. En esta experiencia de fe, acogemos el don del año santo para despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial en medio de lo prescindible y de descubrir la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, que nos busca y acoge a cada uno. Nos llama a convertirnos y a superar el miedo, que no es propio de quien se siente amado. Recordamos las palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Cristo es la puerta, simbolizada en esta que hemos abierto, y nos invita a entrar por ella para ponernos un traje de salvación y envolvernos con un manto de justicia, y así conformar un mundo reconciliado con Él, cuidando nuestra interioridad para no erosionar la condición humana. Con el apóstol Santiago contemplamos el rostro misericordioso de Cristo que resucita a la hija de Jairo, el rostro transfigurado que nos revela la gloria del Padre, el rostro doliente en el huerto de los olivos para devolver al hombre su condición nueva, y el rostro del resucitado, quien en medio de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, fortalece nuestra esperanza. La casa del Señor Santiago, esta casa, abre sus puertas a todas las gentes, siendo un hogar para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección, que son los pobres y los descartados. Y para ser signo de la Iglesia, que afianza la cohesión de la sociedad y procura la actividad cotidiana del hombre, un sentido más profundo al impregnarla de una significación más elevada. De esta manera, la Iglesia, nuestra Iglesia, contribuye a humanizar la familia humana y su historia, y llama a responder a la vocación a la santidad para no frustrar la gracia de Dios en nosotros, evitando el debilitamiento de los valores espirituales y el deterioro de la moral y del sentido de la responsabilidad. El Año Santo, queridos hermanos y hermanas, no es una huida espiritualista, sino un compromiso para discernir cristianamente la realidad en medio de la crisis antropológica, espiritual, sanitaria y cultural en la que se han visto radicalmente sacudidas las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos. Hacer presente a Dios es un bien para la sociedad. Santo apóstol, haz que desde aquí se fortalezca la esperanza que ayuda a superar la preocupación angustiosa por el presente, que ayuda a superar el escepticismo que dificulta el ejercicio de la caridad. Es tiempo para rezar, amar, salir al encuentro de los demás con obras de misericordia, revitalizando la fraternidad que permite reconocer, valorar y amar más allá de la cercanía física, procurando que las personas pobres
y las más vulnerables tengan siempre la preferencia. Pido, oh Señor, que se logren los frutos de evangelización y paz espiritual que buscan los peregrinos, desde a su pluralidad de vivencias existenciais e religiosas. Estean cada un de nós os sentimentos e o Espírito de María para glorificar o Señor. Él vos bendiga e vos proteja, faga brillar sobre vos o seu rostro e vos conceda o seu favor. O Señor se fixe en vos e vos conceda a paz. Moitas grazas, o Santo Pai, pola súa mensaxe e polas súas benevolentes atencións a esta igrexa compostelán. Moitas grazas, o Señor Nuncio, que quiso acompañarnos neste día tan significativo. Moitas grazas, o Señor Cardenal, arcebispos e bispos. Agradezo moito a colaboración de todas as institucións e persoas en orden a unha fructuosa colaboración do Ano Santo e a unha garimosa acollida do peregrino. A cidade de Santiago, a nosa cidade e Galicia han de ser fogar dos peregrinos. Acabamos de escoitar no Evanxeo que os pastores volveron glorificando e louvando a Deus por canto viran e oíran. Deus queira que vivamos esta mesma experiencia no Ano Santo compostelán. Que Santiago de Compostela sexa unha cidade de innumerables referencias para innumerables povos. Así o espero da axuda do Señor Santiago de San Xosé e da Virxe Peregrina. Baixo o seu amparo poñemos todas as persoas e todos os acontecementos deste Ano Santo. Amén. Vexamos o esencial en medio do prescindible, superemos o medo que non é propio de quen se sinte amado, que se logren os froitos de evangelización espiritual que buscan os peregrinos, que Santiago de Compostela sexa unha cidade de innumerables referencias para innumerables povos. Son algunhas das reflexións da homilía que acabamos de escoitar a cargo do arcebispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio. Sí, agora continuará a celebración da misa, co credo, e como dixemos antes, tamén deve interpretar o credo da misa de Ángelis coa polifonía de Nemesio García Carril, que eu comentaba antes, que foi un tamén mestre de capela no século XX nesta catedral de Santiago. RTVG, numerosísimas mensaxes de persoas que están a seguir esta cerimonia a través da internet desde lugares como as Filipinas. Desde ali, Benji, di saúdos, parabéns e oracións desde a confraternidade, por certo, de Santiago Alabán neste Ano Santo. Dinora, desde Venezuela, feliz Ano Santo desde terras venezolanas. Margarita, desde Mallorca, deseando que ceda a virulencia da COVID e poidamos pasar este ano pola Porta Santa. Ana María, dende Italia, feliz de asistir a esta solemne cerimonia. Un próspero 2021 a todos. Mensaxes, insisto, de peregrinos
que lembran o seu paso pola cidade de Santiago e que están a seguir esta cerimonia de apertura e a misa posterior na que estamos nestes momentos do Ano Santo desde diferentes lugares do mundo, sendo partícipes deste feito, deste día, que dadas as circunstancias, seguro, por ese aspecto absolutamente inusual, para ben e para mal, como decía Fernando, se aprecia moito máis o esplendor desa reforma da Catedral de Santiago, estar prácticamente baleira, pero tamén pois nos estremece un pouquiño o corazón non vela pois tan chea de peregrinos e de fieis como sería normal noutras circunstancias, non? Si, a chegada de xente, normalmente esta Basílica Catedral, la Basílica Catedral, que a diferencia de outros, é unha basílica onde permanentemente hai culto, onde permanentemente hai presenza de fieis que participan nas distintas celebracións religiosas que hai nela, non? Aí teñen a Antonio María Rouco Varela, o que foi arcebispo desta mesma diócese de Santiago. Posteriormente marchou a Madrid, onde aínda permanece. Arcebispo emérito, seguía a ser, non? Arcebispo emérito de Madrid, e ao que se refire normalmente don Julián Barri, cando falaba de al cardenal, cando fala do cardenal, é precisamente Rouco, que é o único cardenal que está hoxe presente. Aí veíamos tamén ali detrás, en segundo termo, o que ata aí uns meses foi bispo auxiliar de Compostela e actualmente bispo de Astorga, don Jesús Fernández González. Moitos dos que están presentes aí, o bispo de Ourense, don Leonardo Lemos, era coengo de Compostela, o bispo de Tui Vigo tamén. Esas son as tallas e imaxes recuperadas nas bóvedas riba do altar maior, a maior parte delas procedentes do século XVII e XVIII, que foi o traballo ao que se dedicaron moitísimas persoas ao longo destes últimos meses para poder recuperala e ver eses motivos xacobeos lucindo en todo o seu esplendor, cando antes víamos aí prácticamente unha zona gris absolutamente e parduzca sin distinguir prácticamente nada, ¿no?
Es una de las cosas que destacan tantos espectadores que están contemplando, que seguramente pasaron por Santiago en los últimos años, que atoparon otra catedral diferente, que están emocionados. José Millán, por ejemplo, desde Costa Rica, de esos bellos peregrinos que está hoxe admirando, absolutamente maravillado por el aspecto que recuperó la catedral después de esta última reforma de los últimos años. También Silain desde Dios Brasil. Nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo como Salvador para el hombre, dirijamos, hermanos, nuestras súplicas por intercesión de su Madre, la Virgen María. Por la Iglesia, para que imitando a la Madre de Cristo llegue al final de su andadura al encuentro con Él, como ha llevado ya la Virgen María. Ami non te precemur, te rogamus audimus. Nuestro obispo Julián y los demás pastores de la Iglesia, para que guíen al pueblo este año, de año santo que va a comenzar por las sendas de la verdad y la vida. Ami non te precemur, te rogamus audimus. Por todas las personas consagradas a Cristo, para que imitando a Santiago el Mayor ofrezcan a sus hermanos la buena noticia, transmitiéndoles los contenidos de la fe en Cristo. Ami non te precemur, te las familias cristianas, para que sean escuela de amor, de paz, de concordia y de perdón al servicio de la vida. Ami non te precemur, te rogamus audimus. Por los afectados por el COVID-19, para que el Señor los alivie, de modo que, recuperada su salud, den gracias al Dios de la vida. Ami non te precemur, te rogamus audimus. Las víctimas del COVID-19 y demás hermanos que pasaban con nosotros estas fiestas y han salido ya de este mundo, para que el Señor los acoja consigo y los lleve de gloria y de paz. Ami non te precemur, te escucha, Señor, nuestras súplicas y bendícenos con tu gracia, para que, acogiendo tu palabra en nuestro corazón, la llevemos a la práctica en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lo que acabamos de escuchar era conocida como oración dos fieis, que también se denomina en algunos sitios as preces. Temos que dicir un pouco que, a pesar de que é moito máis solemne, moito máis longa, a cerimonia, a misa, obviamente, está seguindo o mesmo esquema habitual. Despois desta oración dos fieis, terá lugar o que se coñece como ofertorio, a presentación das ofrendas, pero como que irá que hai moita música, moito canto, obviamente todo se dilata moito máis no tempo, pero estamos asistindo, pois non deixa de ser unha Eucaristía, como digo, unha misa co mesmo esquema da de calquera domingo. Sí, agora comeza, digamos, o que sería a liturgia eucarística, ¿no?, da propia consagración, etc. Pero bueno, imos achegando a parte central da misa, onde a consagración, e posteriormente, pois, cando terá lugar despois da comunión, esa o tafumeiro e o remate desta celebración, desta misa especial de acción de gracias, o motivo da celebración deste 31 de xullo, desta apertura da Porta Santa, despois de 10 anos dende a última celebración, non? De 11 anos, pero en fin, 10 desde que se pechou ata o día de hoxe, non? Tamén se ve moito máis clara toda esta zona do altar maior, aparte de pola limpeza que se fixo, porque ata o século XVII, por exemplo, había unha viga que cruzaba
todo altar mayor de lado a lado, porque de ahí se colgaban las lámparas que ofrecían los peregrinos que venían a Compostela, o reyes, o las distintas personalidades que venían hasta aquí, ¿no? Y hubo un momento que había más de 50 lámparas ahí colgadas que efectivamente pues hacían difícil moverse e incluso poder ver esa zona, ¿no? Ahora mesmo as dúas ou tres lámparas que había de do artista italiano Luigi Balladé do século XVIII, da época rococó, pois foron retiradas desa zona, co cual parece que queda como moito máis despexado toda a zona do altar maior, e se pode ver moito mellor tanto o camarín do apóstolo como o propio tabernáculo que está na parte superior, como as propias imaxes dos debuxos e das pinturas das paredes, e incluso as columnas salomónicas que están aos lados, nas que antiguamente había unha parede que non permitía ver desde a Xirola a propia catedral, pero que ahora conforman este novo plantexamento do... esta nova visión, digamos, do que a capela do altar maior, e mesmo ese presbiterio onde está agora o arcebispo, que foi prolongado máis adiante, ocupando unha boa parte do cruceiro central da catedral. Xente dentro do templo, pero insistimos moita pendente do que aí sucede desde case todos os recunchos do mundo. Un saúdo desde Argentina, escríbenos Karina. Jessica desde os Estados Unidos, Claudia desde México, Plácido desde Italia, Marco tamén desde México, Jacqueline desde o Brasil, Manuela desde Italia, insisto. Moitísimas persoas, moitísimos fieis e peregrinos que non quixeron perder a través das redes sociais da Televisión de Galicia, da CRTVG, a apertura deste ano santo 2021. E tamén os moitísimos seguidores que hai da propia canle internacional da TVG, que se pode ver en prácticamente toda Hispanoamérica, en toda América e en numerosos puntos de Europa, non? Si vemos ese chan da zona do presbiterio do altar maior, é un chan especial feito de mármore e xaspe, que foi diseñado nada menos que por Domingo de Andrade, o grande arquitecto, con esa sinal central da propia vieira, da venera, que ocupa a parte central do presbiterio. Era a única parte da catedral que ata o século XIX estaba feita en mármore. Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Por ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
que esté o santo da Missa Evangelis de Bartolucci, como decías antes, usa las piezas de esta obra que estamos a escoitar, que precederá a un momento central de esta y de todas las Eucaristías, un momento de consagración. Desde Saskatoon, en Canadá, saúdanos Simon. Desde Río de Janeiro, Magalí. Desde Italia, Alberto. Desde Portugal, Ana Paula. Tamara, desde Polonia. Rita, desde Finlandia. Manolo, desde un poquillo más preto, Villacarrillo, en Jaén. Todos enviando a sus mensajes a través de las redes sociales, emocionadas, asistiendo a la ceremonia de apertura de este año xacobeo 2021. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Aquí reunida en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, con nosotros indignos hijos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in cielo. Rezo do noso Pai, pois comeza o que aparte da misa, coñecida como rito da comunión. Todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, démonos fraternalmente la paz. O rito da paz, que unha das cousas que mudou por culpa da pandemia, ese momento en que os fieis que asistían a calquera misa se estreitaban a man, mesmo se bicaban en moitos casos, agora quedou reducido a iso que estamos a ver, un xesto sempre distanciado, agarimoso, pero, insistimos, distante, pois por as circunstancias sanitarias que llevamos vivindo o longo de boa parte deste 2020, que de xeito civil estamos a piques e desexando despedir en menos de 6 horas xa, pero que no plano religioso, polo que respecta a celebración do Ano Santo, xa estreamos esta mesma tarde aquí en Santiago. Mentre vemos esa imaxe do outra imaxe de Santiago Peregrino, sacaron dos reis na parte superior do tabernáculo, Felipe IV e Fernando Católico, que estaban diante, obra do Pedro de la Torre, un
artista cortesán que veo a Compostela previamente para participar en la elaboración de este tabernáculo y de esta reforma del altar mayor. Agora o Agnus Dei, Año de Deus, que o canto inmediatamente anterior á propia comunión. Xa na parte final, na recta final desta celebración eucarística. Máis alta do tabernáculo, obra de Mateo de Prado, un dos grandes escultores da época na que se fixo ese tabernáculo. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. De que non estou certo, pero aí á dereita entendo, creo distinguir o que é o delegado do goberno en Galicia, exalcalde tamén da cidade da Coruña, Javier Losada. Certo que coas máscaras, sí, e coa distancia que recibimos a imaxe, non podo dicirlo 100%, pero... Sí, pero tamén o vimos antes na parte exterior da zona do Obradoiro cando se formaba a recepción, sí, efectivamente. Con la posición que ocupaba, deduzo que sí, que se trataba de Javier Losada. Pues son 38 os concelebrantes, nada menos, que participan en esta Eucaristía aquí na catedral. Bispos ou arcebispos, ata un total de 13. E logo os coengos de distintos representantes del Instituto Teológico Compostelano, dos seminarios, etc. Me comentábamos ao principio que, ademais de todas as persoas convidadas, digamos, a esta que participan directamente na celebración, hai 70 afortunados, 70 persoas que ocupan no claustro da catedral pois un deses escasos asentos, un deses escasos lugares que se habilitaron pro público, digamos, en xeral. Sí, poderon participar aí tamén con invitacións que, en fin, se agotaron rápidamente e que se repartían na casa do peregrino e que, bueno, están nese claustro
do século XVI, do que o próximo ano se cumple precisamente 500 anos de que comenzaran as súas obras. Este rito da comunión, ou esta entrega da comunión por parte dos asistentes, claro, normalmente dura bastante en esta catedral porque hai moitísima xente, malia que son moitos os concelebrantes que se achegan a repartir a comunión os asistentes, pero en fin, hai 200 persoas ou 100 e pico persoas dentro da catedral únicamente participando na ocasión de hoxe, co cual, pois, o tempo que transcorre no reparto da comunión pois é moito máis breve, non? Mudaron as sillas da nave central e mudaron tamén os bancos do transepto da nave lateral, da nave que cruza dende Praterías ata a Cibachería. Ten agora un color moito máis clariño, igual que a cor da madeira do presbiterio que se engadiu, do sillón que ocupa o arcebispo. E dá unha imaxe pois realmente distinta tamén desa zona do transepto, non? Pero a catedral de Compostela é unha catedral que dende a época románico, pois foi despois incorporarse moitísimas partes góticas, mantendo parte da románica, sobre a gótica, a renacentista, sobre a renacentista, despois viñeron as barrocas. En fin, é unha catedral que se vai construindo e reformando pouco a pouco, non? Tamén, pois no século XX, pois, e no XXI, pois tamén algunhas actuacións deste tipo se están incorporando, non? Pero, en fin, eu creo que as actuais van máis encaminhadas a poder conservar realmente todo o que hai, claro. Porque realmente é difícil, non? Había na catedral no século XIX traballaban máis de 50 persoas permanentemente durante todo o tempo. No século XVI tamén había 11 pedreiros permanentemente traballando na catedral. É dicir, aparte de, en fin, outra serie de empregos que participaban para o mantenemento da fábrica, non? É dicir que é difícil de manter se non se está permanentemente facendo, arranxando, colocando, sustituindo elementos. E claro, pois nos últimos 100 e pico foi esa situación mudou significativamente e agora, claro, a obra do plan director deste que se acaba de levar os últimos 10-15 anos pois é realmente impresionante, non? Pensemos que unha obra de arte, a arquitectura non deixa de ser unha das a primeira das belas artes pola que transitan centos, milleiros de persoas e mantela, polo tanto, en condicións de ser unha obra de arte absolutamente algo gustosísimo, non? E como decíamos antes, é unha catedral na que é permanentemente culto e xente, non? Non é un museo que se pode pechar 4 meses, se arranxa, se volve. É dicir, permanentemente hai celebracións e participación, non? Bueno, e nos últimos anos, digamos, o gran boom dos xacobeos e da presencia dos anos santos, estes absolutamente mayoritarios, pois máis difícil aínda, non? Bueno, pois despois da oración da comunión e de que remate esta fase, digamos, da misa, cando funcionará o botafumeiro e escoitaremos o hino apóstolo Santiago, que, como comentei, pois foi estrenado tamén nunha apertura do ano santo de 1919. O botafumeiro, que de seguido, aí está, veremos en movimento, corríxeme, Fernando, teño entendido que obra de José Losada, que procede do século mediados do século XIX, o anterior, por certo, roubárono durante a invasión francesa, presuntamente, non? Iso di que os franceses levaron carros e carros de bois cheos de objetos de prata retirados da catedral, pero en fin, este de 1851, do taller efectivamente de José Losada, do plateiro compostelán,
que desde hai cousa de 15 anos pesa case 10 kilos máis do que pesaba por culpa dun baño en prata, non? Que se lle deu no exterior. Tamén utilizan algunha, creo que se utiliza en moitas ocasións unha copia, non? Que se regalara nos anos 70, creo, do século XX, e que se vai alternando porque tamén participa no museo. Hai unha diferencia sustancial. Antes, despois de voar ou de andar, como decimos en Compostela, de andar o botafumeiro, había un tiraboleiro, que era o que paraba, digamos, o movimento, remataba con el, remataba. ¿No? Agora xa non se produce ese momento, que realmente tamén era emocionante, sino que súbese, queda aí, colgado, como vimos, antes retirábase, sacábase da maroma, e levábase outra vez para a sacristía. ¿No? Agora queda aí colgado permanentemente ese botafumeiro como símbolo tamén das distintas celebracións. Bueno, porque realmente os que viñan como estes, todos querían ver o botafumeiro. E se non funcionaba ese día, pois era un problema, non? Agora aí está aí permanentemente situado e se pode observar por calquera que visita a catedral. Sobre este plano que estamos a ver, un recoñecemento tamén os nosos compañeiros cámaras, os nosos compañeiros de realización por esta maravillosa retransmisión no plano visual, no plano de son tamén os nosos compañeiros de son. Retransmisión que, insistimos, está a ver en moitos recunchos do mundo, que está a poñer en valor o patrimonio que temos en Galicia, en concreto en Santiago de Compostela, un dos nosos maiores, e non o maior, de todos os nosos símbolos, está fastuosa catedral de Santiago, que loce como nos seus mellores días despois desa última reforma, da que agardemos poidan gozar moitos, moitísimos peregrinos ao longo deste Ano Santo que hoxe xa inauguramos, sempre con seguridade. Agardemos que nos próximos meses poidamos avanzar cara unha verdadeira normalidade, non esta nova normalidade que lle chamaron a situación na que nos vimos forzados a nos instalar, a nos a facer, pero que obviamente de normal ten máis ben pouco. Artiluxo, digamos, do que colga a polea, do que colga o botafumeiro, un sistema argallado por Juan Bautista Cerma, o mesmo autor dos púlpitos da catedral, un aragonés que veu a Compostela no século XVII, e que logo, a comezos do XVII, pois foi sustituído por ese artiluxo xa de metal. Segundo conta López Ferreiro, pois se fixo nuns talleres vizcaíños, e dende aquela é o que está aí aguantando esa polea para facilitar o movimento do botafumeiro nesta catedral de Santiago. O sistema co que se move o botafumeiro foi mudando ao longo da historia, como dís, pero o botafumeiro en sí comezou a usarse moito antes, desde o século XI, creo, non? Sí, bueno, como todas as cousas de Compostela son realmente documentadas. Moitas non están demasiado documentadas. Claro. Evidentemente que había botafumeiros, é evidente, en fin, nas propias debuxos que están no Códice Calistino, aparece na tumba do apóstolo, aparecen anxos con incensarios pequenos, non? Na propia Pórtico da Gloria, o mestre Mateo reflexou tamén anxos con incensarios alrededor do tetramorfos e alrededor das distintas persoaxes que hai no pórtico, non? Pero realmente o funcionamento do botafumeiro, do gran botafumeiro, digamos, como artificio, parece ser que está polo menos constatado a partir do século XIV, a través dunha inscripción manual que hai no Códice Calistino, que recolle que precisamente en tempos de Berenguel de Landoira, do arcebispo Berenguel de Lagoria, que era xeral dos dominicos que viñera a Compostela como arcebispo, pois escribiu que no ano 1300 e pico comezou ou funcionaba un grande botafumeiro
ia dun lado a outro da catedral e ademais decidía tamén que durante as grandes celebracións sairía a cabeza o relicario de Santiago Alfeo, que de Santiago Menor, que sae tamén as grandes celebracións en Compostela, e por eso se sabe que dende logo en esa época xa estaba funcionando tanto o Botafumeiro como a saída dese relicario que donara precisamente ese arcebispo Don Berenguel de Landoiro. Ese que víamos nesa imaxe, o Botafumeiro actual, mide 1,5 metros, pesa 62 kilos, como dicía, despois dese baño en prata que se lle deu en 2006 e que lle engadiu máis de 9 kilos de peso. A corda da que pende mide nada menos que 65 metros. Todos os datos alrededor do Botafumeiro son abraiantes, non? A corda en sí pesa 90 kilos. Actualmente usase unha corda sintética porque as de esparto obviamente desgastanse con moita máis rapidez, as que se empregaban bueno, antes. Sí, sí, cada poucos anos teñen que ser sustituídas. Con alegría los sacramentos del cielo, concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna. A cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, por Jesucristo nuestro Señor. Pois agora é cando os tiraboleiros farán o nome de la penitenciaría apostólica. O seu traballo. Tengo el placer leer este decreto. Decreto de la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica, atendidas las preces expuestas por el excelentísimo y reverendísimo don Julián Barrio Barrio, arzobispo metropolitano compostilano, el día 2 de junio de 2020, considerados todos y cada uno de los beneficios espirituales por decreto de 15 de marzo de 1975, ritualmente concedidos en los años en la memoria litúrgica de Santiago Apóstol el Mayor, cae en domingo, en favor de los fieles cristianos que visitan la Basílica Catedral Metropolitana de Santiago. Con motivo del año jubilar 2021 anunciado, por mandado de su santidad, nuestro Señor el Papa Francisco, por los presentes, se prorroga durante el año 2022, teniendo en cuenta la pandemia COVID-19, tratando de evitar aglomeraciones prohibidas o no aconsejadas, buscando la gloria de Dios y del apóstol Santiago, patrón celestial del Reino de España, y procurando el consuelo espiritual de los fieles. Se espera que de la prorrogada generosidad de la Iglesia, los fieles saquen piadosos propósitos y fuerza espiritual de vida para testimoniar el Evangelio en comunión jerárquica y filial devoción con el Sumo Pontífice, fundamento visible de la Iglesia Católica y maestro propio de los sagrados misterios. En modo alguno, nada obsta. Dado en Roma, en la Penitenciaría Apostólica, día 1 de diciembre del año del Señor 2020. Mauro Cardinal Piacenza, Penitenciario Mayor, Cristóforo Snikiel, Regente. Bueno, pues esa foi a intervención do nuncio, do Papa, onde comunica o refrende, digamos, a penitenciaría romana as indulgencias e os bens espirituais que se conceden a aqueles que participan nestas celebracións do Ano Santo para gañar o subileo. Ven aí ese grande turíbulo que en tantas ocasións serviu para solemnizar a liturxia nesta catedral e que ao longo do pasado ano estivo inactivo. Hoxe facemos o transmisor das nosas súplicas ao Señor en favor do Ano Santo que agora comeza e como instrumento para lle manifestarmos a Deus a nosa loanza agradecida. Que o Señor purifique o noso corazón coa fraganza do seu espírito e coa liberalidade do seu perdón.
mientras funcione Botafumeiro, cantaremos o himno ao apóstolo Santiago. Pois todo preparándose e teñen os tiraboleiros que van a descolgar esa maroma de que falábamos algo, esa corda de máis de 65 metros coa que se procede a xenerar o movimento do Botafumeiro. Chámanse tiraboleiros, a palabra parece que é de orixe grega, que quería decir os que botan incenso, e que chegaría a través da palabra latina liferario. Vemos como se coloca o incienso no interior do receptáculo do Botafumeiro, mentre comeza a cantarse o hino apóstolo de Barcia Caballero e de Manuel Soler. E este adoita ser un dos momentos máis emocionantes cando a catedral está chea de xente, porque ademais, se vemos, móvese ou anda ou voa no transepto de norte a sur da catedral, ou de sur a norte en esta ocasión, pero polo sur a norte, que onde ata 1950, aproximadamente 1954, que se retirou da nave central o coro ligneo, e antes había un coro de pedra, ocupaba toda a parte central do comenzo da nave central, co cual desde ali non participaba a xente só se podía colocar para seguir calquera actuación precisamente en esta nave, por donde é a que voa o anda o Botafumeiro. Unha imaxe absolutamente espectacular. Os ritos religiosos non son espectáculos, pero esta imaxe en concreto, coa que está a piques de rematar esta celebración, merece ese cualificativo. Vexan a parábola que describe o Botafumeiro, a velocidade que alcanza un obxecto, pois, desas dimensións, dese peso que implica a todas esas persoas para poderlo mover así. Unha tradición, sen dúbida, moi fermosa. Falabas antes do peso e da maroma que se colga, non? E que foi cambiada en 2004, logo houve que volver a cambiar en 2007, e da que, segundo a tradición, pois houve tamén algúns accidentes, non? Algúas veces que quedou, que se soltou o Botafumeiro, por exemplo, de a tradición que en 1499, diante da princesa Catarina de Aragón, soltáronse as cordas, e foi voando, e foi ata a Plaza das Platerías. En 1622 caiu sobre o tabuado que estaba formado para as procesións, e outras veces foise tamén contra as columnas, e a última, segundo os datos do que dispoño, pois foi no ano 1937, que se foi tamén contra unha das columnas, non? Non sei se por intercesión do apóstolo, o certo é que non constan feridos en ningún deses incidentes. En absoluto, non? Pero bueno, a gran nova é ese anuncio entonces do anuncio que escoitamos hai un momento, non? Feito pola penitenciaría de Roma a petición do arcebispo. Sí, dadas as circunstancias, as autoridades civis xa manexaban ese escenario, xa o solicitaran ao longo, prácticamente desde a pasada primavera, non? Era moi agardado este ano santo, pero lóxicamente as circunstancias en que vai comezar non son as ideais. Que o Papa conceda, digamos, a prorrogación do Ano Santo a 2022 é unha gran noticia, desde logo, para Santiago e, por extensión, para toda Galicia. 2021-2022, o xacodeo que hoxe estamos saudando vai durar o dobre a todos os efectos xa. Pois pasou xa unha vez que houve dous anos santos seguidos, en 1885, despois da redescubrimento dos restos do apóstolo, do ano 79, pois no ano 85... Oh, María.
non abula omnipotendeus o intentecato do Papa como signo de salvación de un ano especial, un ano santo especial, no ano 85, con motivo de esa recuperación, redescubrimento dos restos do apóstolo, e realmente o ano santo tiña que ser no 86, que tamén se celebrou, o cual en aquel momento tamén houve 85, 86, dous anos santos seguidos. Salvación de todos os pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Querido señor Nuncio, transmita al Santo Padre nuestro agradecimiento profundo por esta gracia que nos ha concedido de prolongar el año santo compostelano un año más. Transmítale todo el agradecimiento no solo de esta iglesia que peregrina en Santiago, sino de tantos y tantos peregrinos que estoy seguro que llegarán a venerar la tumba del apóstol. Gracias, Santo Padre. Queridos hermanos, señor Cardenal, señor Nuncio, arzobispos, obispos y administrador diocesano de la diócesis hermana de Mondoñedo-Ferrol, les agradezco profundamente su presencia y su participación en esta Eucaristía en la que hemos inaugurado el Año Santo Compostelano. Agradecimiento que se transmite por mi parte también al excelentísimo Cabildo y a los sacerdotes que nos han acompañado. Gracias a todos, queridos hermanos, por esta presencia sin duda alguna tan significativa para todos y cada uno de nosotros. Queridas autoridades, señor delegado regio, señor delegado del gobierno, autoridades políticas, militares y civiles, les agradezco profundamente esta presencia en esta celebración tan importante, no solo para la Iglesia de Santiago, sino para la Iglesia que peregrina, me atrevo a decir, en los distintos continentes del mundo, de nuestra sociedad. Gracias por vuestra presencia. Estoy seguro de que este Año Santo también nos ayudará a todos a ir conformando una sociedad más humana, más fraterna, más cristiana. Estoy seguro que por su parte van a hacer todo lo que sea posible para que así sea. Querido señor alcalde de la ciudad de Santiago, que Santiago sea ese faro luminoso en medio de nuestra sociedad. Que en todo momento los peregrinos encuentren aquí la acogida que yo creo que todos nosotros estamos dispuestos a ofrecerles. Les deseo un feliz año santo, un feliz año nuevo 2021. Agradezco a los medios de comunicación que nos han acompañado a lo largo de estos días y que han sido como esos ángeles que han anunciado también la buena noticia. Gracias por vuestro desvelo, por vuestra preocupación y por esa inquietud que habéis ido mostrando. Que Dios os lo pague. Gracias a todos, queridos hermanos y hermanas, que habéis querido estar y participar en esta celebración del comienzo de nuestro año santo compostelano. Que el Santo Apóstol os tenga de su mano y os bendiga siempre. Así lo he pedido en esta celebración que acabamos de concluir.
pues... El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues coa bendición do Arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio remata esta Eucaristía coa que Santiago celebra a entrada nun novo Ano Santo. Ano Santo que o Papa Francisco, en boca do seu nuncio hai escasos minutos, estendeu ata o remate de 2022. É dicir, temos un dobre Ano Santo que celebrar a partir de xa. Sen dúbida, un bo xeito de despedir este 2020 tan difícil, tan complicado, tan triste para tantas familias, e do que aínda nos temos que recuperar, obviamente, nos próximos meses. Pois sabíamos que iba a comenzar este Ano Santo despois desta celebración, o que non sabíamos é esa duración excepcional anunciada polo nuncio, e que vencella tamén o nome, polo tanto, do Papa Francisco coa Iglesia de Compostela, por ser, digamos, que o segundo Papa que concede 2 anos seguidos de Ano Santo nesta basílica, neste templo que, segundo a tradición, acolle os restos do apóstolo Santiago. E sen dúbida, dicíamos antes, unha gran noticia non só para Santiago, senón para toda Galicia. Pensemos que nos próximos 2 anos, co xacobeo, digamos, vixente, vaise facilitar a visita de moita xente, e obviamente estamos nun tempo en que necesitamos recuperarnos do que pasou, do que aínda está pasando, por desgraza. Agardemos non recaer, porque, bueno, estas festas de Nadal estamos a ter unhas medidas un pouquinho máis abertas que hai algúns meses, aínda con moitas restriccións, pero estamos a ver ameazas ou amagos de repunta na situación. Agardemos que o peor pasara, quedase atrás, pero que importante vai ser ter 2 anos por diante, bueno, coa etiqueta, digamos, non, do Ano Santo Xacobeo para todos os galegos, para poder, insisto, recuperarnos, erguernos do que nos tocou pasar a todos. Sí, porque estes primeiros meses, sin dúbida, do ano 21 vai ser máis difícil ese acudir ata Compostela para participar, ou ata Galicia, fazer os camiños, distintos camiños, ou a presencia na cidade, na basílica, pero que deste xeito, pois, de alguna maneira, facilita que ao longo dos seguintes meses, pois, se poda aínda traballar con un pouco de máis tempo para poder argallar o necesario para poder achegarse ata Compostela. E vemos o arcebispo que se despide, pois, dos poucos asistentes que houve hoxe na basílica do apóstolo, non? E desde logo, polo que seguimos a comprobar nas nosas redes sociais, son moitos os que están desexando poder camiñar ata Santiago. Federico desde Italia, Vania desde o Brasil, Sandra desde Portugal, Ana desde Polonia, Oriol desde Francia, mensaxes que non deixan de chegar, mesmo rematada xa esta cerimonia, esta misa na Catedral de Santiago, de xente, de peregrinos que foron e que queren volverse. En breves momentos dará comienzo la actuación de Carlos Núñez con el órgano de la catedral, con Adrián al frente, tocando la Salve Regina. E que efectivamente este ano a misa non remata en sí mesmo coas celebracións no interior da catedral, senón que Carlos Núñez, como dixo o mestre de ceremonias, o prefeito de ceremonias, Carlos Núñez, acompañado do órgano da Catedral de Compostela, tocado por Adrián Regueiro, pois van a interpretar a Salve Regina, e aínda na televisión de Galicia continuarán máis cousas que vamos a ofrecer nos próximos minutos. Si, Carlos Núñez, o gaiteiro, se cadra
máis universal dos que temos en Galicia, onde temos obviamente moi vos, pero quizáis o máis coñecido no exterior, vai interpretar esa salve. E despois vai ser o conductor da estrea dun vídeo documental en que unha serie de artistas lle dan a benvida ao Xacobeo 21-22 xa, pero imos escoitar, non nos imos adiantar, imos pouco a pouco. Para Carlos Núñez, a gaita galega soando no interior da Catedral de Santiago. Este é o vídeo do que falábamos antes. Máis de 30 artistas participan, galegos algúns: Iván Ferreiro, Xoel López, Xavier Díaz, non galegos outros como Amaral, Julio Iglesias, Rosalén. Escoitámolo.